Viernes 19 de junio del 2020. ¿Qué pasaría si hoy fuera la casilla 58 del juego de la Oca? Mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 10 años. Bienvenidos a la tostada de Pou, en exclusivo directo en las plataformas YouTube y Facebook, donde también me podrás encontrar en la plataforma iVoox y Twitter, y cada día en la plataforma Twitch, hablando en catalán y conduciendo un viejo Peterbilt. Y mi intención de hoy, como siempre, es pasar un gran rato con vosotros. Hoy me siento extraño, hoy para mí es un día diferente, en verdad debería de ser un día diferente para todos nosotros. Hoy es el día 98. Día 98 de esta pandemia. Ya queda menos, pero hoy es de esos días en los cuales deberíamos de tener mucho cuidado y no bajar la guardia. Ya sé, solo quedan 3 días para llegar a la centena, para llegar al día 100. 3 días para el lunes 22. Pero ya me habéis entendido. Hemos llegado al número 100. ¿Conocéis el juego de la Oca? Habrá mucha gente que sí, pero para aquellas personas que no lo conozcan, es un juego, pero no es un juego normal, es un juego algo místico, tampoco es ahora para ponerse a hablar de estos poderes místicos. En verdad, quiero hablar del significado de lo que es el día 98 con la casilla 58. Tiene mucho que ver. Normalmente, muchos juegos tienen la fea manía de poner antes de terminar el juego una casilla. La casilla de la mala suerte. En verdad, no es mala suerte. La casilla 58 es la casilla de la muerte. Si no lo sabéis, el número 58, su suma de esos números, da el 13, el número de la mala suerte para muchos, pero para otros, un número que es hermoso. Siempre si hablamos de la tradición cristiana, corresponde a la casilla de la parca, o como he dicho, la casilla de la muerte. Por si no lo sabíais, en la mitología romana las parcas eran las que personificaban el destino. Para simplificar, o para que me entendáis, controlaban el metafórico hilo de la vida de cada uno de nosotros, desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Las parcas, sí, ya le he dicho bien, son tres y son hermanas y son las diosas del destino. Las tres hermanas, sí, como he dicho, son hermanas. Hasta tenían nombre y oficio,
como oficio, tenían uno muy particular. Eran hilanderas y su trabajo personificaban para nosotros algo tan sencillo como nuestro nacimiento, nuestra vida y nuestra muerte. Escribían el destino de cada uno de nosotros en las paredes de un enorme muro de bronce y nadie, absolutamente nadie podía borrar lo que ellas escribían. Como he dicho, tienen nombre Nona, Décima y Morta. En griego se llamaban Cloto, Laquesis y Atropos. Nona, en la mitología romana, es la diosa del embarazo, la que preside el nacimiento. Es la más joven de las tres y, como primera de las tres, es quien hila los hilos de la vida, diciendo el momento del nacimiento de aquella persona. Dicen que se llama así por el significado de su nombre, el noveno mes de una mujer encinta. Esta parca determina la esperanza de la persona. Hablemos de Décima, la segunda de las tres parcas. Esta determina el futuro de las personas. Es quien decide el largo del hilo de cada uno de nosotros. Decide cuándo, cuánto vamos a morir, ay, a vivir. También decide qué representa el matrimonio, como la idea de lo que ocurre entre el nacimiento y la muerte. Y la última, no la peor. Bueno, en verdad sí que es la peor, teniendo siempre en cuenta nuestra sociedad occidental. Bueno, ya me entendéis. Hablo del pensamiento de cómo conocemos la muerte en sí. Porque Morta, así se llama la tercera parca, Morta, no tiene más pistas que su nombre propio dice. Determina la muerte de las personas. Es quien corta el hilo de cada una de las vidas humanas. No voy a ser yo quien diga cómo es, porque no conozco en verdad si las tres hermanas representan cada una de ellas algo, pero a Morta, como la conocemos, seguro que no va vestida de oscuro y una guadaña. Deben ser las tres, como mitología que son, hermosas. Lo sé, parece que me haya desviado totalmente del tema, pero como he dicho hace unos minutos, hoy para mí y los datos, las gráficas, las muertes o los estudios me dan la razón. Hoy para mí es un día extraño. Hoy es la casilla 58 del juego de la Oca, el día en que podríamos jugarnos el final o no de este estado de alarma. En el juego de la Oca, hoy es la casilla de la muerte. No es tampoco un día de reflexión, pero lo podría ser porque hoy podríamos volver a la casilla de salida y empezar de nuevo con lo que hemos hecho. Cualquier jugador que caiga en esta casilla, como he dicho, muere
y vuelve a empezar para emprender una nueva partida donde no debe de cometer los errores a los que les ha llevado a la casilla que se encuentra. El renacer de nuevo representa empezar de nuevo este juego en el que hemos empezado hace 10 días. Estamos como en el juego de la oca, vivimos la misma situación al día de hoy, el 19 de junio del 2020. Quiero que se recuerde en qué día estamos. Se trata de alcanzar el conocimiento supremo representado en la casilla final, llegar a la sabiduría y a la perfección, llegando hasta el final, superando duras pruebas y evitando los diferentes obstáculos que nos hemos encontrado por el camino. Hoy para mí es de esos días que ver el final de esta situación, el final del estado de alarma, y miras atrás y miras los errores, los miedos y las cagadas por donde hemos pasado y te das cuenta que posiblemente no estamos preparados para llegar. Lógicamente, ahora es completamente erróneo que sea cosa nuestra. Es como cuando terminamos los exámenes de recuperación en el mes de septiembre y no habíamos estudiado durante las vacaciones. Y en los últimos 3 días quieres aprender todo lo que no has aprendido en el curso. Ahora ya no podemos hacer nada. Tenemos que dejar que llegue el día número 100, para saber si hoy hemos jugado una buena partida y no volvemos a la casilla de salida. No se puede hacer nada, solo son nervios para llegar y que nos comuniquen buenas noticias para el día 100. La decisión no es nuestra, repito, no es nuestra, pero sí las consecuencias de haber llegado hasta aquí, de haber llegado al día 98. Yo espero llegar al día 100 y que me digan que no volvemos a la salida y empezar de nuevo. Porque si eso ocurre, yo esta vez sí que podré decir que es culpa nuestra, o mejor dicho, culpa vuestra. Porque yo sí que estoy tranquilo, sé que he realizado mi trabajo, como vosotros deberíais haber hecho el vuestro. Mi función no la entiendo ni la entenderé, ni porque soy o fui trabajo esencial. Solo quiero recordar que hoy es el tercer día que queda para llegar al final. Hoy es un día de incertidumbre que no sabes qué va a pasar, porque lo que quiero es llegar a mañana y empezar mi propio confinamiento y esperar a que llegue el día 100, el día del solsticio de verano, abrir una cerveza negra y ver cómo yo, sí, yo y no tú, pasó o pasea la historia, porque yo soy historia y debería de tener un capítulo en la historia solo para mí. Mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 10 años. Muchísimas gracias por estar en la tostada de Pone exclusivo directo en las plataformas YouTube y Facebook, donde también me podrás encontrar en la plataforma iVoox y la plataforma Twitter, y ahora mismo en la plataforma Twitch, hablando en catalán y llevando un viejo Peterville. Y como siempre, me lo he pasado en grande en esta semana y os deseo lo mejor para la semana que viene. Pero os quiero recordar que yo soy historia
y no como tú, que solo eres parte de esta historia.